El próximo mes de agosto no solo hay elecciones para la alcaldía y los comisionados del condado Miami-Dade, para jueces, legisladores estatales y funcionarios constitucionales, sino también para miembros del Buró de Escuelas. Nuestro sistema escolar no solamente nos cobran impuestos a la propiedad a todos los propietarios del condado, sino que determinan las asignaturas que estudian más de 300.000 niños y adolescentes. Hoy tenemos a una candidata al Buró de Escuelas por el Distrito 3, Hailey Rosso. Bienvenida, Hailey. Le pedimos a usted que lo mismo que le hacemos a los candidatos y a los que buscan la reelección, que se presenten al público, que le digan quién es Hailey Ross. Bueno, me llamo Hailey Ross, vivo en Miami Beach, y es tiempo que todo el mundo tiene que tomar atención de lo que está pasando ahora. Y todos nos tenemos que echar para adelante lo que podemos hacer. Y lo que yo conozco es de la escuela. ¿Y por qué tú conoces? Bueno, fui maestra por casi 30 años. Yo fui guardian ad litem también por el condado. Y me he pasado la vida entera haciendo y cuidando y, haciendo todo lo que pueda por los niños. So, es hora. Y vemos lo que está pasando en el país entero y no queremos que eso pase aquí en Miami. Eso de guardian ad litem es bien interesante porque son casos complicados. Sí. Y ustedes son designados por la corte para atender esos casos, representar a esos niños. Sí. So, me he pasado mi vida entera representando, cuidando, enseñando y lo que tenemos que hacer y lo mejor para los niños. So, es hora. Tenemos que hacerlo ahora. Y ahora, ¿por qué específicamente esta vez tú te decidiste? ¿Qué viste en el sistema escolar que tú dijiste, ay, tengo que hacer? Bueno, muchas cosas. Veo lo que está pasando en el país y no me gusta lo que está pasando en otras juntas escolares. Y también lo que pasó con COVID y cerrando las escuelas y mandándolas para las casas y los niños, nadie sabía lo que estaba pasando. Pero ahora sí sabemos lo que están enseñando y lo que está pasando en las otras escuelas. Y yo no quiero que eso pase aquí. Y Dade County tiene muchas escuelas buenas. Ahora ganaron tercer lugar en U.S. News and World Report, tener el SAS. Pero esos son niños escogidos. Y yo quiero eso para todos los niños del condado. No para los poquiticos que pueden. La experiencia suya como maestra, sí, ¿cómo la va a aplicar allí si es electa al Buró de Escuelas? Yo tengo más información que muchos de lo que tienen que conocer, lo que necesitan aprender los niños. Y en el tiempo que, cuando yo empecé a enseñar, los niños podían hacer tantas cosas más. Y ahora veo que se están poniendo como débil, que no tienen los mismos, no hacen los mismos estudios, no tienen la estamina para hacer las mismas cosas. Y yo, como maestra, sé lo que necesitan los niños. Y como padre, tengo dos hijas, y yo como maestra, como mamá, como guardian ad litem, yo sé lo que necesitan los niños. Yo no soy política. So, yo creo que eso se necesita hoy. El movimiento, usted como maestra puede hablarnos de dos cosas. Primero, su opinión de las clases remotas. Hay mucha gente que dice que fue lamentablemente un fracaso, hay muchos niños, hay otros que dicen que fue lo necesario, pero eventualmente hay decenas de miles de niños que se retrasaron casi un año. Sí, y cuando nosotros no tenemos tanto tiempo con los niños de nosotros, tenemos unos poquitos añitos, y ahí que se queden atrasados, no. Cuando empezaron con las máscaras, bueno, ahora tenemos niños que no saben, porque los niños tienen que vernos hablar. Y cuando no podían ver, entonces, ¿qué está pasando con los bien chiquiticos? Hay problemas con eso. No saben aprender juntos, que todo el mundo tiene los grupos académicos, para nadie trabaja solo. Todo el mundo trabaja con otra gente. Y no saben por qué tenían 6 pies de distancia entre los niños. Y eso no puede pasar otra vez. Y no me gustaba
concentrarnos en las cosas que son importantes para los niños y no distracciones con otras cosas que no tienen valor para ellos. En este momento están viendo muchas personas que viven en el distrito. Quiero decir que los distritos del sistema escolar son los mayores que hay aquí en el sur de la Florida, porque imagínense, 9 distritos para todo el condado. El condado tiene 13 para todo el condado. Su distrito comienza casi en la frontera con Broward y va bajando por toda la costa hacia Coconut Grove y Miami. ¿Qué le está diciendo usted a esas personas? ¿Y qué le dicen las personas con las cuales usted está hablando sobre lo que hay que hacer con las escuelas? Bueno, ellos también me dicen, lo tienes que hacer, porque ellos no quieren lo que está pasando en otros lugares que pase aquí. Los niños tienen que estar en el colegio y tienen que estar enfocados en cosas que es importante para alguien de tercer grado. Necesita tomar el tiempo con esas cosas que son importantes de tercer grado o quinto grado o en high school, pero no con otras cosas que no hacen falta y a lo mejor son cosas que se deben hablar en la casa y no en la escuela, tomando tiempo que pueden hacer otra cosa. Hay una propuesta también para tratar de eliminar el ausentismo, porque ha aumentado el ausentismo de los niños en las escuelas después de la pandemia. Parece que no les gustó volver a la escuela. ¿Y quién está mirando lo que pasó con esos niños? Porque después de la pandemia, y todo el mundo estaba supuesto a regresar a la escuela, muchos nunca regresaron. ¿Qué estamos haciendo para ver qué le pasó a esos niños? ¿Están bien? Porque muchas veces hemos mandado niños a la casa donde nadie lo está ayudando. Eso no puede pasar otra vez. El Buró de Escuela, usted va a estar en un gobierno, porque ellos son un gobierno autónomo que le ponen impuestos a la gente, a usted, a todos nosotros, que tiene un gran presupuesto. Pero siempre se dice que, por ejemplo, ustedes, las maestras, tenían que estar comprando cuadernos y lápices. ¿Por qué es eso? Si hay tan... El presupuesto es casi 6 billones o algo de eso. 6 billones. 6 mil millones. 6 billones. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando eso? Si yo trabajo en una oficina, yo no llevo los lápices, y hasta para los niños, yo siempre compraba de todo. Y eso no debe pasar. ¿Con tu dinero? Con mi dinero, con mi dinero. Y las maestras no hacen lo que deben hacer. Y en este condado especialmente, porque aquí, Miami, cuesta mucho vivir en Miami ahora. Y que las maestras no están en un nivel que pueden vivir aquí. Estamos perdiendo maestras buenas y no estamos trayendo nuevas que queremos, que necesitamos. Pero también no estamos manteniendo las maestras que ya están aquí. Ya son veteranas. Ya ellos saben lo que se tiene que hacer y se van. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero vivir aquí y no lo están haciendo el dinero. Usted va a estar en la boleta en agosto. Sí. Van a haber muchas personas. ¿Por qué las personas que nos están viendo, que son votantes, que van a ir en agosto? Primero, porque en agosto es, no sé, casi más o más importante o tan importante como las elecciones presidenciales. Sí. Porque se van a elegir todos los gobiernos locales y los jueces. Así que, pero... ¿Por qué deben votar por Haley Ross? Bueno, porque yo sé lo que se necesita hacer. Yo soy muy conservativa en lo que los niños deben aprender. Y vamos a enfocarnos en esas cosas que son importantes para los niños, pero no en las otras cosas que no deben estar en la escuela. ¿Y por qué estamos perdiendo maestras? ¿Por qué no las estamos pagando como necesitan para vivir aquí? Hay dinero. Entonces vamos a averiguar dónde se va todo ese dinero. Si los niños necesitan lápices, cuadernos, papel, lo que necesitan, ¿por qué no está en el colegio? Vamos a traer lo mejorcito que esos niños necesitan. Las maestras, las escuelas, lo que ellos necesitan, lo mejor para ellos. Entonces vamos a tener que ver dónde se va ese dinero. ¿Cómo podemos traer
maestras que se queden ahí y que saben enseñar. So, eso, yo soy diferente así. Bueno, ella es Hayley Ross, que estará en la boleta en agosto como candidata al Buró de Escuelas del Condado Miami-Dade, Distrito 3. Todas aquellas personas que viven desde Coconut Grove y el sur hasta el no, llegando a Broward, todo lo que son la costa, North Miami Beach, North Miami, Aventura, Sunny Isle, todos esos municipios pues pueden votar en el caso de la elección de Hayley Ross. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora, enseguida regresamos.